antes de seguir con el vídeo, darle las gracias a Silence Embajadores, situados en Ronda de Toledo número 28, por dejarnos esta moto y darnos la oportunidad de poderla disfrutar y de compartirla con todos vosotros. Bueno, en el vídeo de hoy estamos probando algo diferente, algo que es eléctrico, en este caso una scooter de la marca Silence. Esta es la S01 Plus, en este caso tenemos en la marca tres modelos distintos, que es el S01 normal o la S02 normal. En este caso estamos probando la tope de gama, digámoslo así, que es la S01 Plus. Una vez vamos en marcha, tenemos un cuarto modo de conducción, que sería el Push and Pass, o algo así lo denominan. Entonces tenemos tres modos, el Eco, el City y el Sport. Y una vez vamos en marcha a más de 80 km por hora, con más de un 50% del gas, podemos activar, podemos pulsar el modo mode siempre que nos salga un más a continuación de la palabra Sport. Le pulsamos y nos da 15 km por hora más de lo que suele coger la moto. O sea, estaríamos en modo Sport, serían 100 km por hora lo que va la moto, o sea que nos pondríamos a 115 puntualmente durante unos, no sé, son 20 o 30 segundos, una cosa así, en el caso de que necesitemos adelantar a alguien. Bueno, está bien esa opción, pero bueno, no es para el cometido para el que está fabricada esta moto, sino que la urbe es su gran fuerte y es en lo que más destaca, ya que tiene un 0 a 50 en 3 segundos, tiene un motor de 7500 vatios, una batería extraíble de 5600 kWh. La autonomía que nos debería dar la moto es de unos 100 km en modo City. Si vamos en modo Sport buscándole las cosquillas, pues tenemos una autonomía de unos 60 km a velocidad máxima, o sea, 100 km por hora, utilizando el modo Push and Pass, o como se denomine, que es los 15 km por hora que digo de más. Y nada, la batería, lo bueno que tiene es que es extraíble, entonces os enseño cómo se hace. Se apaga el contacto, se abre el asiento, abrimos el asiento y aquí, a ver, cogemos la llave. Tiene un sistema de bloqueo antirrobo que va aquí en esta solapa. Levantamos la solapa, abrimos el cierre, lo dejamos abierto, la pletina, digamos, y aquí tenemos un tirador. Tiramos del tirador y sacamos la batería. Como podéis ver, en la parte de abajo tiene unas ruedas, o sea que nos la podemos llevar rodando a casa perfectamente. Entonces aquí tendríamos la batería totalmente sacada, nosotros la sacamos y nos la llevamos a casa a cargar. Aquí tiene el puerto de carga, lo cargamos y dependiendo de la autonomía, que bueno, del porcentaje de la batería que nos quede restante, pues tardará más o menos en cargarse. Tener en cuenta que de un 0 a 100 no sé si son 5 horas más o menos en calcargue, así que bueno, no está mal. Y luego para meterla, pues lo arrimamos, enrasamos los raíles con un poquito de ayuda, entra dentro, cerramos la pletina, se queda ella sola cerrada, digámoslo así, o sea, enclavada en el cierre, y ya estaría. Podríamos cerrar el asiento y irnos. Y eso sí, no os dejéis las llaves dentro porque estamos jodidos entonces. Pero bueno, también dispone de dos puertos USB de carga para el móvil, un enganchecito aquí para poner la bolsa de la compra o lo que queráis. Y bueno, los controles son muy básicos. Deciros que tiene un botón de reversa aquí, o sea que si nosotros estamos en el modo, en cualquiera de los modos, estamos en parado y apretamos el botón de reverse, mira, lo enseño, metemos un modo, el que sea, apretamos el modo reverse y suena un pitido. Si aceleramos, la rueda va hacia atrás. Vale, si soltamos, pues deja de sonar el pitido, y en cuanto aceleremos otra vez, habiendo soltado el botón, pues la rueda se moverá como de costumbre hacia adelante. El motor está ubicado en la rueda trasera, no es lo mejor dinámicamente, pero la verdad es que se defiende muy bien,
Y para conseguir este efecto, bueno, esta mejora de comportamiento, llevamos doble medida. Adelante llevamos 15 pulgadas y atrás llevamos 14. Y luego tiene un sistema muy curioso que es para cambiar la rueda no hace falta sacar todo el motor y separarlo del basculante, sino que con todos estos tornillos saldría la llanta entera y la goma para poder cambiarla. O sea que sí, es un poquito tedioso quitar todos los tornillos, todos estos pequeños tornillos que van alrededor, pero bueno, es mucho más fácil el mantenimiento. La amortiguación trasera es ajustable, se puede ajustar un poquito, tanto el muelle como el hidráulico, que esto el resto de modelos no lo traen, son un poquito más básicos. Pero aún así el tarado de la moto es bastante durito, o sea, está hecho para una conducción bastante deportiva. Bueno, en la pantalla digital lo primero que nos muestra y lo más relevante es el porcentaje de la batería. Aquí arriba en este gráfico, cuando nosotros aceleramos, nos va a salir la cantidad de acelerador que estamos aplicando, o sea, la cantidad de energía que está saliendo, digamos, de la batería. Y en el caso de que nosotros hagamos una frenada, pues vamos a ver en el gráfico cómo bueno, la carga que entra en el modo regenerativo y podríamos cargar la batería. No llega a cargarse en este caso, pero sí que nos ayuda a mantener ese porcentaje de batería bueno, lo más estable posible, que no decrezca tan rápido. Aquí tenemos la temperatura ambiente, la hora, el modo en el que estamos, que se muestran ahí en plan Eco, City y Sport, la autonomía que tenemos con cada uno de los modos, o sea, si lo ponemos en Sport, la autonomía baja unos, pues ya habéis visto, unos 20 kilómetros. Si lo ponemos en City, pues suben, y si lo ponemos en Eco, pues sube un poquito más. Eso es hasta los 123 kilómetros, nos dice que podríamos hacer. Tenemos aquí la velocidad instantánea y aquí los kilómetros totales de la moto. Aquí con este botón de aquí que pone Info, nos podremos mover entre los menús. O sea que tenemos la temperatura del controlador, un trip de velocidad, otro trip de velocidad y otra vez el total de kilómetros. Deciros que desde la app del móvil podéis controlar cualquiera de estos ajustes, podéis ver la carga que tiene la moto, se pueden ver infinidad de parámetros y bueno, y lo tenéis al alcance del móvil, que está bastante chulo eso. Incluso la moto le puedes activar desde el móvil una alarma, entonces a la que alguien la toque, la moto va a emitir un ruido súper molesto. Ya que se pone el claxon a pitar como loco y los warning a parpadear. Una característica a tener en cuenta si la queréis usar por ciudad y la vais a aparcar en la calle. Deciros que si estáis interesados en comprarla, lo que es la moto son 5.000 euros lo que vale y la batería se hace normalmente un renting de ella que son 40 euros mensuales. Aunque si queréis comprarla y ser dueños de una moto entera con batería, son unos 7.000 euros, o sea que le sumas a los 5.000 euros los 2.000 euros que vale la batería. O sea que para gente que haga menos de 600 kilómetros mensuales le sale más a cuenta hacer el renting y para gente que suele hacer más de 600 kilómetros mensuales le sale mucho más rentable comprar la moto entera y que la batería sea de ellos. Lo bueno que tiene que la batería sea de renting es que cualquier problema y cualquier incidencia con las baterías va a ser cubierta por este mismo renting. El cable de carga, aparte de poder extraer la batería nosotros y poder cargar la batería en casa, también tenemos la oportunidad de conectar el cable a esta crema de aquí. A ver si soy capaz con los guantes. Vale, de conectar a esa crema de ahí. Y tú al interruptor de casa o al enchufe de casa a 220 voltios, pues metes el cable por aquí, tú cierras el asiento, no sé si soy capaz, bueno, cierras el asiento y ya está, y lo enchufas en casa o en el garaje o donde quieras. Este es el cable corto, en este caso hay cables más largos, ¿vale? Pero bueno, yo he decidido llevarme el corto por temas de comodidad. No lo he mencionado, pero bueno, dependiendo del modo en el que estéis, la velocidad máxima va a ser distinta. Entonces, en el modo eco, la velocidad máxima son de 70 km por hora. En el modo City llegamos a los 90 km por hora y en el modo Sport llegamos a los 100 km por hora. La respuesta del acelerador, evidentemente, varía entre cada uno de estos modos. En el modo Eco es súper suave el acelerador, tú da igual que le des a tope al 100% de acelerador
que la moto va a salir súper progresiva. En el modo City sale un pelín más agresiva y en el modo Sport puede salir hasta derrapando la moto. Porque en este caso no tenemos control de tracción, son solo 15 caballos lo que desarrolla, o sea, la potencia declarada. Entonces, una de las cosas buenas es que lo podéis llevar con carnet de coche, si tenéis más de 2 años de carnet, o si tenéis el permiso de moto de el A1 o superior, como puede ser el A2 o el A. Entonces, es una moto muy accesible y que, a pesar de tener bueno, mucha salida o mucho par a bajas velocidades, es una moto muy dócil y que, dependiendo del modo de conducción en el que estemos, pues es un poquito más agresiva o un poquito más llevadera. Pero bueno, en términos generales, la moto va muy bien, o sea, va muy suave, no hace nada de ruido. A mí me ha encantado. Lo que pasa es que viniendo de una moto de gasolina, te tienes que acostumbrar a las autonomías y a calcular los kilómetros que vas a hacer diariamente para saber si esta es tu moto o no. O sea, si vas a hacer 100 kilómetros todos los días, vas a ir muy justo, pero si vas a hacer 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta, te va a durar un par de días la batería. O sea que sí que puede ser una buena opción y a la larga, en unos meses, os podéis ahorrar un auténtico dineral si lo comparamos. O sea, si comparamos el precio de la electricidad con el de la gasolina actualmente. Os dejo por aquí en pantalla el código BIDI, este, por si queréis probar la moto. Están situados en la calle Embajadores, no me acuerdo el número, os lo dejo en pantalla. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, preguntarles a los chicos de Silence, que estarán encantados de ayudaros y de explicaros cualquier duda que tengáis. Y si en el caso de que queráis probar esta moto, pues nada, es la moto de prueba, o sea, no es que hayan fabricado una para mí para que yo la pruebe, es la moto de prueba, o sea que probaréis esta misma moto. Y pues nada, pues podréis sacar vuestras propias conclusiones. Pero vamos, yo, para mí, viviendo en el extrarradio de Madrid, o sea, allí al fondo, si os fijáis, están las cuatro torres de Madrid, o sea que tengo 30 y algo de kilómetros a lo que es el centro de Madrid. Quizás para mí es una moto un pelín justa de autonomía, pero bueno, hasta yo mismo me lo he llegado a plantear el comprarme una moto eléctrica para el día a día, ya que luego a la larga el gasto es muchísimo menor. Pues eso, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, preguntarle o a mí o a los chicos de Silence, pero bueno, que sepáis que la podéis probar sin ningún compromiso y nada, y sacar vuestras propias conclusiones. Y espero que os haya molado muchísimo el vídeo, dejármelo por comentarios y darle un like y esas cosas, que nunca lo digo, pero bueno, se agradece siempre. Al final, yo dedico mucho tiempo a editar estos vídeos y a poder traeros este tipo de pruebas, o sea que si lo apoyáis estaría súper guay. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Rodilla, rodilla, rodilla. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate